Ocasionalmente, Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. «He ahí tu padre», decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre: «Ojalá pudiera ver a padre en persona». «No puedes tenerlo todo», respondió bruscamente Julieta. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido, y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra. Cuando lo hacían, el caballero los acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Un día Julieta se enfrentó a su marido: «Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí». «Eso no es verdad», respondió el caballero. «¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas?» «Lo que tú amas», dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos, «era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora». «Sí que te amo», insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas.
Esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo y a su elegante castillo, pero también amaba su armadura porque les mostraba a todos quién era él. Un caballero bueno, generoso y amoroso. ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? El caballero estaba inquieto. Finalmente tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello había de perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado. Desesperado, intentó levantar la visera, pero por desgracia, también estaba atascada. Aunque tiró de la visera una y otra vez, no consiguió nada. En estos momentos estoy atrapado en esta armadura, vociferó al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido y, olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. Inténtalo otra vez, ordenó el caballero sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado porque estaba enfadado. Con gusto, dijo el herrero, balanceando un martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. El yelmo ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy turbado. El herrero era, con mucho, el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. Estáis en una situación difícil, caballero, pero no os deis por vencido. Regresad mañana cuando yo haya descansado. Me habéis cogido al final de un día muy duro. Aquella noche la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. No te creo, bestia ruidosa, gritó al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no le dejaba sentir apenas nada y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado, y lo siguieron intentando durante días, sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente, el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran vanos. Vaya.
más que un retrato de su padre y estoy harta de hablar con una visera cerrada. No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo. No es mi culpa si estoy atrapado en esta armadura. Tenía que llevarla para estar siempre listo para la batalla. ¿De qué otra manera si no hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal? No lo hacías por nosotros, argumentó Julieta. Lo hacías por ti. Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que, si no se quitaba la armadura pronto, Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con la antorcha de un castillo, o congelarla saltando a un foso helado, o hacerla explotar con un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. En algún lugar debe de haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura, pensó. Desde luego, echaría de menos a Julieta y Cristóbal y el elegante castillo. También temía que en su ausencia Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero, uno que estuviera deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse, así que una mañana muy temprano montó en su caballo y se alejó cabalgando. No osó mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente levadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre porque llevaba sobre su hombro una bolsa con los colores del arco iris, llena de artilugios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas, cuentas de vivos colores que hacía aparecer y desaparecer, y graciosas marionetas que usaba para divertir a su audiencia. Hola, Bolsa Alegre, dijo el caballero. He venido a decirle adiós al rey. El bufón miró hacia arriba. El rey se acaba de ir. No hay nada que él os pueda decir. ¿A dónde ha ido?, preguntó el caballero. A una nueva cruzada ha partido. Si lo esperáis, vuestro tiempo habréis perdido. El caballero quedó decepcionado.
Tenéis que ver al mago Merlín, así lograréis ser libre al fin. Merlín, el único Merlín del que he oído hablar, es el gran sabio, el maestro del rey Arturo. Sí, sí. Puede ser, exclamó el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. Bolsa Alegre replicó. Es verdad, pero aún viven ahora en los bosques el sabio Mora. Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero. ¿Cómo lo encontraré ahí? Bolsa Alegre sonrió. Aunque muy difícil ahora os parece. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ojalá Merlín apareciera pronto. Voy a buscarlo a él, dijo el caballero. Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud. Y por poco tritura los dedos del bufón con el guantelete. Bolsa Alegre dio un grito. El caballero soltó rápido la mano del bufón. Lo siento. Bolsa Alegre se frotó los magullados dedos. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. Me voy, dijo el caballero. Hizo girar a su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó.